República de Paraguay. En 2013 tuvo el mayor crecimiento del PBI de Latinoamérica, 13,4 versus 4,6% promedio de la región. Para 2014 está proyectado 4,5 versus 2,2%. Se destacan la producción de soja, carne, textilería y energía hidroeléctrica con un excedente del 75% de su producción. Bancos con liquidez, acceso al crédito a 20 años al 10% en guaraníes, estabilidad cambiaria, estabilidad monetaria, baja carga impositiva, ganancias 10%, IVA 10,5%, población activa del 70%. La matrícula universitaria aumentó 5 veces en los últimos 6 años. Jóvenes con más posibilidades económicas, clase media en franca expansión de ingresos, notorio cambio en el patrón vivienda familiar, importante demanda de primer vivienda accesible para hijos y para mayores de tercera edad. La cultura de vivienda individual incrementa el aspiracional. Triple frontera, lado paraguayo, zona de Hernán Darias. El Estado ha creado un parque industrial de 2.000 hectáreas, básicamente inversores brasileros, comerciantes, industriales y productores agropecuarios. Todo esto genera, y en mayor grado en esta región, la necesidad de tierras de uso residencial que se propone ofrecer en este sitio de casi 700 hectáreas con posibilidades de expansión. Al cruzar la frontera, nos encontramos con esta realidad que aparece caótica. Los Agustinoy propusieron la realización de un plan de ordenamiento urbano y territorial del área. Y a partir del que el mercado potencial más atractivo y numeroso para su emprendimiento es brasilero, insinuaron la contratación de Jaime Lerner, el 4 veces alcalde y generador de la Curitiba moderna. Finalmente, fue contratado el arquitecto Casio Taniguchi, colaborador de Lerner y también exalcalde de Curitiba, demostrando un profundo interés de cambio y crecimiento por parte de las autoridades paraguayas. Es importante mencionar que en Ciudad del Este se habla más portugués que español o guaraní. Aplicando la metodología acostumbrada, se trabajó en el diagnóstico del sitio y su situación natural, cultural y social en el mercado objetivo y en las intenciones de los promotores del proyecto. Considerando óptima la interrelación de estos datos, comienzan a surgir las ideas generadoras graficadas en esta flor. En sus pétalos, las intenciones de los promotores que quieren trabajar para el ABC1, como ocurre por lo general, cuando estos no son desarrollistas, que pretenden lucirse y divertirse, relegando tal vez alguna mejor rentabilidad. Y es muy atendible, ya que es una maravillosa forma de realización personal. Pero, para equilibrar, atendiendo a los requerimientos del mercado, fueron incluidos productos de demanda masiva, logrando una rentabilidad aceptable. Después de plantear varias alternativas, esta es la idea final. En los pétalos, las áreas VIP. El tallo estructurante alimenta a todos los sectores. En todos los casos, se contempla la media densidad adecuada al target del sector, que además de ser un excelente producto, densificar mejora, abarata y facilita los servicios, magnificando el concepto de seguridad extendida. El tallo es un gran parque lineal que estructura y vincula todos los sectores de modo amable, elegante, jerarquizando el conjunto. En sus márgenes se desarrollan todas las áreas de servicios, institucionales, comerciales, de recreación, salud, educación y deportes. El VIP cuenta con lotes de 2.000 metros cuadrados y campo de golf de 18 hoyos, más 9 de par 3 iluminados, diseño Niklaus. Se plantea un hotel clubhouse, una fusión perfecta que permite servicios de excelencia. Solo exige un diseño estratégico de circulaciones, porque de otro modo, los servicios de un clubhouse tradicional rara vez cubren las expectativas de los exigentes golfistas.
Por el espejo de Itaipú y su cuenca, se puede navegar casi hasta São Paulo, con lo que contar con un buen barco resulta muy atractivo. De allí, la idea de una marina privada con su yacht club. Este atractivo paisaje, que siempre son los puertos, estará rodeado de edificios de departamentos VIP aterrazados, de baja densidad y algunos lotes individuales con amarra propia. En el sector, continuando con la náutica, la laguna para disciplinas de esquí acuático sin embarcación está rodeada por lotes individuales de 2.000 metros cuadrados. El Premium cuenta con lotes de 1.000 metros cuadrados y las áreas residenciales con lotes de 600 metros cuadrados. Todos esos barrios tienen un solo ingreso, generando sensación de identidad y seguridad. En todos los casos, se contempla la media densidad adecuada al target del sector. Así, fue superado el objetivo de 4 millones de metros cuadrados vendibles, que a un promedio de $100 significan una facturación en ventas de tierras de $400 millones. Si sobre esto se construye de un modo muy medido, se llegará a 1.200.000 metros cuadrados cubiertos, que a razón de $1.500 significará un movimiento económico de $1.800 millones. El 52% de la tierra está ocupado por las áreas VIP, 32% por los barrios premium y residencial, el 12% de comercial e institucional. El plan de negocios revela una rentabilidad muy equilibrada entre estos tres productos. Todo esto está planteado a nivel de master plan, permitiendo que a partir de la respuesta del mercado puedan surgir variantes para el producto final. Este emprendimiento está abierto a la incorporación de interesados en desarrollar alguno de sus macro lotes, áreas o edificios. De allí, esta variante que mostramos, solicitada por un grupo de productores. Es un barrio aeronáutico, con lotes de 4.000 metros cuadrados, con fondo a una calle de rodaje, permitiendo la construcción de viviendas con hangares privados. Además, cuenta con espacio para talleres de mantenimiento, hangares colectivos e instalaciones para deportes aéreos. Esto es un producto menos rentable que el planteo de lotes residenciales, pero son los primeros, un inicio muy alentador. El próximo paso es mirar cada sector con lupa. Los anteproyectos de loteo, planes de desarrollo de cada sector, etapabilizaciones, sus respectivas normativas de uso de suelo y los proyectos de arquitectura. Todavía hay mucho trabajo por delante. Cuando fue propuesto el proyecto de este desarrollo en Paraguay, surgieron muchas dudas y, por qué no confesarlo, algún temor a un ámbito desconocido. Pero se descubrió un Paraguay en el que existen los códigos y se respetan, donde un apretón de manos vale un contrato, un país pujante y en crecimiento, con gente divertida, leal y cumplidora. Un Paraguay con una carga impositiva muy baja, sin restricciones ni costos para el ingreso de capitales, con promociones serias que alientan a la inversión, con un mercado interno muy chico, pero sin trabas ni retenciones a las exportaciones. Y además, para este emprendimiento en particular, la gran ventaja: tiene Brasil al lado.